hicieron derecho. Espero que se la sigan pasando muy bien. Gracias. Mi nombre es Jennifer Jacqueline Méndez Montes. Tengo 16 años de edad y soy estudiante del Colegio de Bachilleres Cobao Plantel 40. Mi nombre es Tochi Montenegro Cantaella. Tengo 18 años y soy originaria de este bello puerto. Mi nombre es Silvia Valdez Jiménez. Actualmente me encuentro estudiando en el plantel Canalet 153. Tengo 18 años. Mi nombre es Paloma Hernández Ibañez. Actualmente tengo 17 años y curso el tercer semestre de bachillerato. Mi nombre es Fernanda Miguel Santiago. Tengo 17 años de edad. Estudio el quinto semestre del plantel Canalet 158 de este puerto. Mi nombre es Cristina Santiago Santana. Tengo 17 años de edad y estoy cursando el Cobao Plantel 40 bajo techumbre. Mi nombre es Ingrid Sina Antonio Rojas. Tengo 17 años. Estudio el quinto semestre de Cobao en el Plantel 66 Puerto Escondido. Gracias a todos los que nos...
recomendaciones le darías a una mujer que sufre violencia intrafamiliar? Bien, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Xochitl. La respuesta a mi pregunta es, dialogar es muy importante y más en una familia. Yo recomendaría que dialoguen y qué mejor que una persona especializada en el tema. También, claro, pueden acudir a los centros de apoyo. Gracias. A tu consideración, ¿cuál es la principal problemática que enfrentan las mujeres en México? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Cristina Altamirano Santana. Considero que la principal problemática es la desigualdad. Gracias. ¿Consideras que en México es necesario que una mujer sea electa como presidenta de la República? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Silvia Guadalupe Jiménez. Considero que México está preparado para tener una gobernadora mujer, ya que actualmente las mujeres están ocupando cargos muy importantes en la política. Y es por esto que considero que las mujeres estamos preparadas y aptas para ocupar un puesto como este. Muchas gracias. Días a la promoción turística de Puerto Escondido. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Brisa. Antes que nada, lo que haría yo como sociedad es hacer un grupo en las redes sociales para promover nuestro destino turístico y así cuidar nuestro patrimonio cultural y natural que tenemos aquí en Puerto Escondido y poder promocionarlo a través de las redes para que nos visiten más personas de diferentes estados y países. ¡Muchas gracias! El matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Hola, muy buenas noches. Como ya me conocen, yo soy Jennifer. Espero que se la estén pasando de lo mejor. Bueno, mi respuesta a esta pregunta sería que, de mi punto de vista, yo digo que son dos seres humanos que, pues yo digo que el amor existe. Y si se quieren, ¿por qué no pueden estar juntos? Son como, ¿por qué un hombre y una mujer se pueden querer y dos hombres y dos mujeres no? Yo digo que, pues, a mi punto de vista, eso...